Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Luxoro. Sí, estamos en un video que nos encontramos aquí en Skyblock, en el servidor de Lifeboat, ¿vale? Que bueno, últimamente han sacado un nuevo Skyblock, ya sabéis, con tienda y tal, que es lo que a mí me gusta porque para jugar un Skyblock normal, la verdad es que juego en mi mundo survival y ya está. Así que nada, voy a estar jugando en este Skyblock, que la verdad es que es bastante sencillo de jugar y de aprender. He estado jugando un poco, tiene la opción de, bueno, tiene la opción de borrar la isla, así que la he borrado para empezar a grabar. Nada, no había jugado demasiado, como mucho una horita o algo así. Así que nada, vamos a darle aquí a tope. Como estáis viendo, primera cosa que podemos ver, las hojas se rompen bastante más rápido que en un survival normal. El loot que te dan los árboles está modificado, ¿vale? Te dan más manzanas y te dan más saplings, cosa que es de agradecer. Tenemos una cosa que se llama Skyblock, lo cual nos da bloques, ¿vale? Podemos pillar todo tipo de bloques y lo que vamos a hacer va a ser pillar un poco de dirt para extender nuestra isla, ¿vale? Vamos a intentar hacer un 10x10 para luego poder hacer un círculo, ¿vale? 3, 4, 5, 6, extendemos ahora más, 4 más, 1, 2, 3. 4, perfecto, y ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, lo cuento así en voz alta para no descontarme. Y ahora ya terminamos de construir esto. Espero que con el stack que he pillado me dé. Y como veis, hay una tienda que funciona con monedas, ¿vale? Entonces, como buen jugador de Minecraft técnico que soy, lo que voy a intentar va a ser abusar de esto, ¿vale? Voy a intentar abusar, no digo ponerme a hacer granjas porque dudo que vayan bien, pero sí me gustaría destinar un poco más este Skyblock a construcciones. Pero ya os digo que hacerme una granja de cactus automática, pues tampoco es que me moleste, ya os lo digo. Pero no sé si se puede, ¿vale? Ahí está el problema, no sé si se pueden usar sensores y tal. Si no, no pasa nada, ¿vale? Ya os digo, mi objetivo aquí es construir. Bueno, digo lo de los sensores y tal porque hay otros servidores que tienen Skyblocks, perdón, y no te dejan usar sensores, ni pistones, ni nada, ¿vale? Directamente no están dentro del juego. Y pues es algo que si te vas a hacer un Skyblock, pues molesta un poco, pero bueno, tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Entonces, la gracia es que, como habréis visto, bueno, si habéis jugado, cuando entráis os dice que está en beta, ¿vale? Este Skyblock está en beta, así que, bueno, en un futuro se va a ir actualizando y quién sabe, tal vez, bueno, tienen pensado añadir un sistema de tradeo, que quién sabe, si nos chetamos así rápido lo podemos llegar a romper y forrarnos de monedas. Así que nada, estaría interesante hacer eso. Entonces, venga, vamos a quitar por aquí la dirt. Aunque sí que es verdad que un sistema de tradeo es bastante chungo teniendo en cuenta que hay una tienda. Porque, claro, vender cosas que no hay en la tienda, como no te pongas a vender, yo qué sé, cubos de agua, en plan el cubo en sí, o cosas así, pues lo tienes bastante chungo. Una espada, podríamos vender espadas encantadas con Charnet 5 y tal a cambio de no sé cuántas esmeraldas, hay esmeraldas o diamantes o lo que sea. La verdad es que sí, eso sí que podíamos hacerlo ahora que lo pienso. Entonces nada, ahora estoy haciendo un generador un generador de piedra, no sé hablar. Y a ver si consigo hacerlo bien, porque vamos, hace que no hago uno, vamos, es demasiado. O sea, el último que hice fue en el otro Skyblock, que no tengo pensado abandonarlo, ya os lo digo, no lo tengo pensado, sí que ahora lo tengo un poco ahí de lado. Pero no significa que lo haya abandonado, ni mucho menos. Tengo planeado hacer más vídeos, aunque tampoco demasiados, ¿eh? No os creáis. Vale, muy bien. He hecho todo esto para que el bloque ese se me caiga. Muy bien, esto ha sido la jugada más inteligente de todas. Vamos a romper por aquí. Y ahora vamos a poner aquí un cubo de lava. Vamos a romper este bloque. Y espero, claro, el agua no va a llegar ni de broma. Pero mi pregunta sería si el generador de piedra funciona correctamente. A ver. Se van a juntar. Bueno. Más o menos. Más o menos. No es lo que me esperaba. Pero no está tampoco tan mal. O sea, no, no sé. Vamos a intentar tirar esto una hacia la izquierda. Vale, aquí está la piedra madre. Aquí la piedra madre lo que hace es indicar dónde ha empezado todo el skyblock, ¿vale? El punto central, el que no puede romper. Vamos a romper este carbón. Y nada, me quemo, me voy a morir, no pasa nada. Si nos morimos, lo que pasa es que perdemos uno de experiencia, un punto de experiencia.
lo cual hace que, bueno, el morir no tenga apenas ninguna, bueno, ninguna, bueno, no sé cómo decirlo, que no te traiga problemas, ¿vale? O sea, no me sale la palabra, pero que puedes morirte tantas veces como quieras que no va a tener ninguna repercusión. Ahí está, perfecto, he encontrado la palabra que buscaba, gente. Entonces, nada, en este episodio lo que vamos a hacer va a ser empezar a montar un poco la base. En el siguiente seguramente empecemos a montar los caminos. Los caminos para empezar a hacer ciertas granjas para farmear. Y luego ya nos pongamos a construir más en plan, en serio. Entonces, a ver qué tal nos sale la jugada. Vale, la PS se genera aquí, pero lo que me gustaría. Lo que me gustaría. Se genera muy lento, ¿eh? En mi. Yo os he dicho antes que he jugado uno. He jugado una pequeña partida de una horita. Antes se generaba bastante más rápido. No sé si es porque estoy jugando en un horario distinto. Porque antes he jugado por la mañana y ahora ya es prácticamente son las 7 de la tarde aquí en España, así que no sé muy bien. Creo que el servidor es de Canadá, así que creo que ahora debería estar bastante petado el server. Y entre que estoy lejos y la conexión no termina de ir del todo mal, aunque telita, porque apenas noto lag. Todo hay que decirlo. O sea, hay lag, obviamente. Pero que es un lag como que muy, muy fluido, que ocurre. Ocurre siempre, no es como que te pongas a jugar y de repente te dé un tirón impresionante, ¿sabes? Sí que es verdad que cosas como el agua interactúan un poco raras, pero lo demás está todo correcto. Vale, podemos farmear aquí. Lo único que quiero es un poco de piedra. Bueno, un poco no, mentira, quiero bastante piedra. Pero bueno, si conseguimos un poco de piedra y algo de hierro y algún diamante, ya súper guay. Porque no sé si habéis visto la mecánica esta, que cuando rompo un bloque, me puede salir de cobblestone, es decir, de piedra, de hierro, de carbón o de. Bueno, o de todos los minerales que hay, en verdad. Ya veréis, a ver si ahora se convierte. Bueno, uno de roca. Vale, cerramos, no sé qué era eso. Son unos minions, y ahí está, por ejemplo, uno de hierro. Son unos minions que te da el servidor, que es como que te mina automáticamente. No sé si eso lo van a añadir en un futuro. He entrado y lo que hace es entrarte a la tienda, es decir, que hay que pagar para ellos. Y yo como que no voy a pagar para unos minions que haciéndome una granja ya produce más que un minion de esos. O sea, no sé, eso sí que es un poco ya ser mimado, ¿eh? Pero nada, estamos aquí farmeando un poco y cuando haya terminado de farmear y hacer un par de cambios en esta mini, bueno, ¿cómo decirlo? Generador de cobblestone, os aviso, ¿vale? Voy a estar haciendo un par de pruebas, os dejo un pequeño timelapse para que veáis un poco las pruebas y ahora nos vemos. Pues nada, he hecho un montón de pruebas y creo que al final del todo ha quedado justo como lo he dejado al principio. Así que nada, he probado de todo, ¿eh? He intentado hacer un modelo distinto, he hecho luego intentar minar por debajo, pero nada. Gracias al lag hay granjas que funcionarían en un mundo normal, pero en este no. Así que no pasa nada, es la gracia de jugar en un servidor, tener que adaptarnos de, en cierta forma a las circunstancias y a los problemas que nos vayan saliendo durante esta aventura. Ha quedado muy bonito lo que he dicho, lo sé. Pero pues nada, es una verdad, ¿vale? Entonces, ya os digo, esto de que se mine muy rápido las hojas, esto es una ventaja.
Y bueno, he estado mirando y cada hoja que vendamos nos dan 5 monedas, lo cual nos podemos forrar. Ahí, cada hoja, cada manzana que vendamos nos dan 5 monedas, lo cual nos puede hacer ganar bastante dinero. ¿Vale? Entonces, bueno, ahora lo que me interesaría hacer sería una mesa de crafteo por aquí. Vamos a colocar por aquí la mesa de crafteo. Voy a hacer un cofre. ¿Vale? No se ha hecho, no pasa nada. Lo volvemos a hacer más poco a poco. Nada, no se ha hecho. Vale, este servidor tiene un problema y es que a veces no se actualiza, por eso he tirado los ítems. Y otras veces hay que darle, hay que craftear desde el libro de recetas, ¿vale? No solamente le pasa a este servidor. Hay muchos servidores que para craftear no va del todo fluido y para que vaya fluido le das al libro de recetas y ya te lo hace automáticamente. Yo lo digo como tip, ¿vale? Yo que he jugado muchos servidores así de survival y tal, os lo digo. Nunca he hecho una serie. Sí que es verdad que he hecho algún vídeo así jugando en algún servidor que la he tenido que dejar porque el servidor en el que jugaba cerró. Pero bueno, este no dudo que cierre, así que voy a aprovechar y hacerme un skyblock. Que sea medianamente bonito, porque hay que decir que el otro skyblock, desde que aplané el mundo con bloques de diamante, que seguramente no lo habrás visto, así que si no lo has visto, ve a verlo. Desde que aplané el mundo con bloques de diamante, la verdad es que ha quedado un poco feo. Yo lo dejo ahí, pero bueno, vamos a llenar esto de zanahorias. Ahí está, hay que hacer como tres clics para que se are en la tierra. Pero bueno, esta, la última zanahoria no se ha puesto y de hecho me lo ha borrado el juego por culpa del lag. Ya os digo, va a ser todo una aventura esto. ¿Veis? Tengo que hacer un montón de clics para que la azada me funcione. Y las patatas las colocamos, si se pierde alguna no pasa nada, perfecto. Vosotros tranquilos que a mí no me molesta jugar con lag, o sea, ya os lo digo, estoy súper acostumbrado. Y bueno, yo empecé jugando en un BQ M4.5, ya sabéis, mis primeros vídeos del canal están hechos con un móvil. Y bueno, este año por fin, justo hace un año, cambié al portátil que estoy usando ahora. Así que nada, yo estoy más que contento con que vaya fluido, la verdad. Entonces, nada, vamos a construir por aquí. Y diréis, bueno, ¿cuál es la idea de hacer esto, ¿no? Hacer esto que estás haciendo. La idea sería hacer un pequeño círculo, ¿vale? Ya diréis, pero Minecraft es cuadrado, no puedes hacer círculos. Bueno, pues lo vamos a hacer porque lo valemos. Entonces vamos a hacer un pequeño círculo que sería un poco el nexo de nuestra isla, que no serviría para nada, sinceramente, este nexo. Simplemente para pasar el rato, como mucho, podría poner al principio unos baúles y tal, pero bueno. De momento ahora sí que nos sirve, pero luego en un futuro no nos va a servir de nada, ya os lo digo. ¿Dejamos tres o dejamos dos? Es que así queda como muy muy pobre, ¿eh? Vamos a dejar dos y ya está. Ya veréis, mirad, contamos dos, hacemos uno, dos, tres y vale, dejamos dos despacio, contamos dos más y empezamos a llenar. ¿Sí, no? Vale, sí. Pues nada, no sé qué estaba diciendo, pero bueno, la gracia de esta serie sería subirla un vídeo cada día, o al menos durante estas navidades, porque soy consciente que cuando termine las navidades no voy a poder subir un vídeo cada día de esto. Es más que obvio. Bueno, si le dais muchísimo apoyo, pues tal vez sí, pero ya os digo que voy a ser incapaz de seguir el ritmo. Si le dais mucho apoyo, tal vez sí que puedo, casualmente. Pero bueno, dejando atrás las demás series, obviamente. Pero y dedicando todos los fines de semana a grabar esta serie, yo creo que sí que lo podría hacer. Pero siempre y cuando tenga mucho apoyo. Si veo que no tiene apoyo, pues no hace falta hacer nada más. Entonces nada, vamos a llenar esto. La idea sería tener un montón de vídeos sobre esta serie en el canal. Porque la verdad es que sí que es verdad que la otra serie de Skyblock está muy bien, pero es como en plan. Es como survival, ¿sabes? Que los vídeos son muy buenos, están muy bien hechos, pero tardo una barbaridad en sacarlos. Y bueno, en este mes vais a tener, si no me equivoco, vais a tener 4 vídeos de survival. Si llego a tiempo, porque aún tengo que editar 2 vídeos, he subido ya dos y tengo que editar otros dos. Si consigo llegar a editarlos, vais a tener 4. Y si no, para enero vais a tener ya los 4 tranquilos. Luego a no sobrevivir survival en todo enero, febrero y todo lo que queda de año. Y a volver a hacer lo mismo en las navidades de 2020. Así que nada, en diciembre de 2020 voy a volver a hacer la misma jugada.
Y así no se enfade. No, es broma, es broma, es broma. También tengo que grabar el vídeo de 2020. Que no sé si lo voy a llamar 2020, 2018, 2019. No me acuerdo. Me acuerdo que me equivoqué. Pero bueno, si no sabéis de qué hablo, buscad un poco en el canal. Vídeos de hace un año. Los más recientes. Hay uno que se llama 2019 o algo así. Y básicamente es un resumen de los vídeos que más me han gustado del año. Vamos. O sea, literalmente es lo que ha hecho YouTube Rewind en este año. Pues eso lo hice yo con un vídeo, no tan editado, obviamente. Pero es un poco un vídeo de jajas, donde me pongo un poco las metas, que el otro día lo estuve viendo y no me puse metas, tío. No me acordé de ponerme metas. Me acuerdo que mis metas fueron 10.000 suscriptores y que no lo hemos conseguido, no pasa nada. Pero claro, es que como no lo he dicho en el vídeo, pues no es oficial, así que esa meta ya no existe. Así que no sé, voy a decir que mi meta eran 3.000 para deciros que la hemos logrado. Aquí queda esto dicho, ¿vale? O sea, si alguien está viendo este vídeo y estoy en un futuro y tengo muchos más suscriptores, pues por favor, pasadme clip por Twitter o por la red social que esté usando. Y madre mía, nos vamos a echar unos jajas aquí siendo, vamos, el más mentiroso de todos. Pero bueno, tal cual. Mira, cosas de veros los vídeos, ¿no? Yo al fin y al cabo os trato como si fueseis mis amigos, así que nada, ahí estáis. Entonces nada, vamos a rellenar esto. Vamos a hacer una doble capa. Ahí estamos. Bueno, de doble capa no estoy haciendo nada de momento, pero bueno. Luego cuando me salga sola la voy a hacer porque es que ahora tengo que pensar, prefiero rodear antes de caerme. Luego si me veo motivado hago la doble capa seguida, pero bueno, es que quiero ver si me dan la cobblestone entera y hacer como la mitad solo queda un poco feo. Más, se está haciendo de noche. ¿Por qué estoy usando dos tipos de material distintos? Vale, básicamente, en la madera pueden spawnear bichos y en la cobblestone no. Ahí al revés, en la madera no pueden spawnear bichos y en la cobblestone sí. Vale, ahora sí, vamos a rellenar dos. Diréis, ¿por qué en la cobblestone sí? Porque está, si sabéis que cuando pones dos slabs, hay la slab inferior y la slab superior, ¿no? Pues en este caso, la slab inferior sería los bloques de madera. Que básicamente lo que hacen es evitar que spawnen mobs, es decir, que aparezcan zombies, ovejas, cerdos, de cualquier tipo de enemigo o de animal. Y la slab superior sí que permite spawnear mobs, es decir, que aparezcan zombies, bueno, tal. Entonces, estoy haciendo esta jugada, ¿por qué? Para poder hacer un aro de antorchas, que la verdad es que si lo llenas todo de antorchas ahí spamear queda feo. Pero si haces un pequeño aro, pues ya no tanto, ¿vale? Porque, no sé, no sé, no queda feo, ¿vale? No sé por qué no, pero no queda feo. Porque mira, nos gusta la simetría. Y entonces, bueno, el círculo me está quedando bastante guay. Sí que es verdad que el centro tiene círculo, lo que tiene Minecraft de esfera. Así que, sí, iba a decir círculo otra vez, pero queda un poco mal, así que... El centro tiene círculo, lo que tiene Minecraft de esfera, porque Minecraft usa cubos. Pues sí, mira, comparación 2D con 3D, perfecto, soy buenísimo. Sí, el centro es cúbico, así que nada, es un cuadrado, es un puto cuadrado, así que nada, no lo voy a modificar porque es mi zona de trabajo y necesito el espacio. Lo podría comprimir más, pero no es la idea porque la idea es extender más, así que no sirve de nada comprimir. Y ahora estoy pillando un poco de cobblestone. No os preocupéis por los ítems que se están quemando, porque por lo que se ve el servidor, cuando me muevo un poco me los coge automáticamente. Ya veréis, mira, miro un bloque, abro y ya tengo 5 de cobblestone en vez de 4 que tenía antes. O sea, aunque suene que la lava lo ha quemado, lo vuelvo a tener. O sea, está súper guay. ¿Veis? Me muevo 7. Bueno, ese no lo ha comado, ese en concreto. Vale, este lo ha comado, abrimos y 8, ¿veis? O sea, da igual que los queme porque si haces un paso, pues te los da. Esto es algo malo porque no te puedes quedar a AFK, o al menos de momento, no sé si es por culpa del lag o no. Antes no he probado a quedarme a AFK minando, sinceramente. Estaba jugando, no me voy a poner a farmear. Me he gastado todas las monedas y ya está. Vamos a llenar esto para que vaya haciendo oro. Y me gustaría empezar a hacer los otros dos círculos. O sea, me gustaría hacer dos círculos más. Como veis, hemos hecho el primero que rodea el lobby.
Bueno, el lobby, el cuadrado central de césped y el segundo que rodea el cuadrado central de césped, ¿vale? O sea, hemos hecho un círculo de madera, uno de cobblestone y ahora me gustaría hacer otro de madera y otro de cobblestone. Vale, si veis ítems que vuelan, totalmente normal, ¿vale? Cuando cae un ítem se queda encima de un bloque, porque has roto el bloque superior y no el de abajo, y se queda, pues el ítem que te ha dado el bloque superior se queda en el de abajo. Pues este, cuando rompes el de abajo, no se actualiza y no termina de caer. Así que nada, yo os lo digo, cosas que he ido aprendiendo, las iremos aprendiendo todos juntos a medida que vayamos jugando, porque espero no haberlo descubierto todo, vaya, ni mucho menos. O sea, la tienda ni siquiera sé lo que venden, ¿sabes? O sea, actualmente me estoy centrando en comprar bloques y ya está, o sea, poco más. Entonces, nada, ahí está. Esto es lo que os decía, poner doble directamente, que ahora me está saliendo, pero me he liado un poco. Vale, quiero asegurarme que lo estoy haciendo correctamente, ¿eh? O sea, por eso estoy parando, porque esta parte es un poco una rotura de patrón comparado con las otras dos partes. Ahí estamos, colocando doble. Ahí estamos. Aquí doble más, cruzamos. No sé si debería poner. Sí, tengo que poner. Vale, doble, doble. Y así queda muy guay, la verdad. Así el círculo este queda mejor. Sí, lo podéis hacer también solo de una, pero no sé si quedaría tan bien, sinceramente. Vale, ahí estamos. Ahí no sé si he puesto una de más. Bueno, da igual. Ahí estamos. Si veo que hay algún error en el círculo, luego si acaso me doy cuenta. Vale, un bloque central solo hay. Luego cuando termine de grabar, ya si acaso lo reparo, pero vamos, que de momento no he detectado ningún problema. Que podría ser perfectamente, tranquilos. Pero si lo encuentro hay que solucionarlo, porque si no, luego me va a romper todo el centro y luego esto va a ser una liada. Vamos, brutal. Vale, pues ya estaría, ¿no? Ya estaría. Yo lo veo esto más o menos igual. A ver. Sí. Está bien. Vamos a minar esta madera. Pillamos primero el de abajo para no romper los saplings de al lado, que no sé por qué me los rompe todos automáticamente. Y se ha hecho de noche, a ver si se vuelve a hacer de día, porque la verdad es que de noche no me gusta porque pueden spawnear zombies y tal, pero bueno, esperemos que no spawneen. Tampoco tiene mucho radio de spawneo, teniendo en cuenta que estoy yo tan cerca, pero bueno, cuando voy a construir el círculo puede ser que spawneen. Pero ya os digo, como solo me resta uno de experiencia, que no tengo ni idea de qué sirven, ¿vale? Y ya os lo digo. No, o sea, no sé para qué sirven, no sé si sirven para encantar o lo que sea, pero no tengo ni idea. Entonces, nada. Molaría que cuando te murieras te restara al menos no todas las coins, pero yo que sé, un 75% de las coins que tienes te las quite. O un 25% si quieres hacerlo más fácil, que he visto que el mapa está en modo fácil, pues un 25% de las coins, ¿no? Yo lo encontraría más interesante. Estoy comprando justo 40 para ver si me va bien. Como veis, hemos vendido todas las manzanas, que la verdad es que nos han dado bastante. Vale, pues nada, shift. Lo que he hecho para que me dé eso es shift y clic derecho del ratón, ¿vale? Para que me dé las losas directamente, que es un chollo, ¿eh? Es un chollo este truco. Ya os digo, si no lo estáis usando, no sé qué estáis. Vale, espérate. No sé qué estáis esperando. Vamos a poner aquí un bloque encima. Y claro, me lo cuenta como bloque entero. Ups, me he equivocado. Nos ponemos aquí, píllalo, píllalos. Bueno, más o menos. Ahí estamos. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Perfecto. 1, 2. Ahí estamos. Doble. Perfecto. Perfecto. Venga. Este círculo ya empieza a tener forma. Y me está gustando cómo está quedando, ¿eh? Vale, creo que he colocado doble aquí. Efectivamente, había colocado doble. Lo rompo porque si en algún futuro lo podemos ver desde abajo, pues va a quedar fatal, ¿vale? Ver ahí un bloque suelto. Así que nada. Ahí estamos. Venga. Doble. Ahí estamos. Rellenamos por aquí. Vale, me quedan 19 losas y no tengo ni de broma para todo. Así que nada. No sé si al final me hubiese salido más rentable comprarlas todas, comprar un stack directamente, o haber comprado las 40 poco a poco. No sé si te sale igual de rentable, creo, supongo que no, vaya. Porque un stack te vale
256 y a base de comprar de 10 sería 6 por 4, 240, 256. Jolín, pues casi que te sale más caro comprar un stack, ¿no? Un stack son 64 y te cuesta 256. Y comprar de 10 en 10 son... Claro, 256 para 64. Eso significa que cada una te cuesta, pues, 60. Las 4, 4... Las 4 que te dan... Vale, más o menos. Yo no sé si te cuesta lo mismo, ¿eh? Creo que te cuesta lo mismo. Y si algo es más barato comprar de 10 en 10, ¿eh? Porque de 10 en 10 sería 240. Nah, es lo mismo, es lo mismo. 240, es decir, que si te cobran 40 por 10 bloques, sería que cada ítem vale 4. Y 4 por 4 son 16. Sí, vale lo mismo. Te cobran sí o sí por cada bloque 4. Vale. Pues nada, ya tenéis aquí un youtuber que es matemático y está aquí grabando vídeos como un subnormal. Es broma, es broma. Pero bueno, pues nada, estamos llegando al fin del episodio porque ya he hecho esta segunda vuelta. Seguramente mañana haya un segundo episodio y después de mañana haya otro. Y así hasta que me aburra o hasta que no dé abasto, ¿vale? Porque puede ser que algún día yo que sé, quede con los amigos o lo que sea y no pueda hacer vídeo. Así que nada, me despido aquí. Esto es lo que hemos conseguido. Ahora voy a hacer un pequeño zoom. Primero voy a romper esto que queda bastante feo. Y bueno, os lo digo por experiencia que antes he intentado hacer una foto. Si crece un árbol queda mucho más bonito. Así que nos vamos a esperar un poco a que crezca un árbol y vamos a hacer una fotito. Plantamos el sapling. A ver si crece un árbol porque ya os lo digo. Ups. Queda mucho mejor. Vale, nos vamos a aplicar el zoom. Y... Perfecto, ¿veis? Crece un árbol y queda la foto mucho mejor. Perfecto. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima. Adiós.